Onda raza americanista, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de cremas de corazón. El día de hoy venimos aquí en la calle. Espero que el audio esté bien, porque luego muchos de ustedes se quejan que el audio no es el correcto, que no se escucha bien, etcétera. Espero que se escuche bien. Estamos aquí en la calle, como les digo. Quiero platicarles cosas del América previo al partido del día sábado, donde Atlas y América van a chocar. El partido me parece que solo lo van a pasar por aficionados, que es este canal que transmite al Atlas y a Tigres y a Chivas, ¿no? Y que lamentablemente, pues los que tenemos, sí, tenemos que pagarlo. Y la neta es que pagar 139 por ver el partido de mi América no se me hace justo, porque al final de cuentas es de Televisa el canal, y yo creo que ahí es cuando tienen más audiencia, cuando juega el América, obviamente. Porque, pues, seamos honestos, nadie va a ver al Atlas o al Tigres, o solamente en sus pueblos. Pero aquí la verdad es que no es como que nos interese mucho ver a Tigres y Atlas, ni a Chivas. Pero bueno, cosa a destacar para este partido es que Benedetti regresa, podría debutar Fidalgo, lo cual me parece ya algo bueno. Prácticamente América cuenta con plantel completo, y eso es bueno, que América sea un equipo ya que poco a poco se esté formando en el esquema físico, porque han tenido muchísimas bajas por cuestiones de lesión. Y que América esté sano me parece algo muy bueno para el club. Pero bueno, hice rápido este video porque quiero comentarles algo que surgió y que me han platicado en los últimos días, lo cual yo dudaba mucho en hacérselos saber, porque luego por ahí me dicen que no, que vamos a empezar a poner jugadores en América cuando todavía ni hay nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos ubican a Leo Fernández, que es de Tigres. Yo creo que todos lo ubican y saben que es un buen jugador, que el Tuca no le da oportunidades de demostrar todo lo que trae el chavo, porque es un muy buen jugador. Pero como les digo, al Tuca no le gusta. No le gusta ponerlo. Le da muy pocos minutos. Y es un jugadorazo. Es un jugador que tiene esas características diferentes y que te puede cambiar el partido. Y el Tuca no lo ocupa. No le gusta. América y Chivas son equipos a los que les gusta el jugador, que les interesa, que les gustaría llegar a algo con el jugador. Y yo les digo de muy buena fuente que el chavo podría llegar a las Águilas. Y bueno, ya para cerrar el video, como les comentaba, es muy probable que América haga nuevamente una oferta por Leo Fernández. Y es que tengo una muy buena fuente que me dice que América está interesado en el jugador, quieren mexicanos, ya se los había yo dicho, se los había comentado que América ya quiere tener en su plantilla más mexicanos por toda la reducción que habrá de extranjeros, y también porque obviamente con todo esto de la pandemia América pierde mucho dinero con las entradas a los estadios. Entonces, pues sí, es muy complicado para todos los equipos de primera división. América no está exento de tener problemas económicos. Pero bueno,
Creo que América ha sabido solventar bien, incluso es de los clubes que tiene medidas más estrictas y se han contagiado a algunos de sus jugadores, ha sido por otras situaciones, ¿no? Pero se ha sabido controlar muy bien lo del COVID en América. Pero bueno, ahora llega la pregunta importante, la pregunta seria para ti, amigo, amiga crema, que me ven. ¿Qué les parece o qué les parecería la idea, la incorporación de este jugador mexicano talentoso, joven que juega en Tigres llamado Leo Fernández? A mí me parecería algo importante, algo que sería bueno para el América. Ya hace mucho tiempo que no tenemos un jugador diferente, un jugador de calidad. Creo que este jugador podría aportar muchísimo al equipo. Está siendo muy desperdiciado en Tigres. Yo sé que el Chavo tiene muchas ofertas del fútbol mexicano, que el Tuca es un técnico muy chapado a la antigua, que ya tiene su sistema, que se muere con la suya, a veces ni siquiera quiere hacer cambios. Entonces creo que el Chavo debe de buscar un cambio de aires, debe de buscar algo diferente, porque si no se va a estancar y va a perder mucho tiempo de su carrera. Así que bueno, los leo aquí abajito, arroba Dan 10 Águila, arroba Dan 10 Águila es mi Instagram para que vayan a seguirme. Con mucho gusto lo seguiré yo también. Mándenme mensajitos si quieren saber algo, si quieren un saludo, si quieren lo que ustedes gusten y manden, para eso estoy. Así que bueno, les dejo este video, les dejo la información. Yo sé, lo subí un poco tarde, pero lo importante es que tenemos video nuevo. En mi otro canal quiero hacer un video diferente. Quiero hacer un video de algo raro, ¿saben? Estaba viendo por ahí algunos retos y próximamente les voy a hacer una encuesta aquí abajo para que ustedes voten y me digan qué es lo que les parece o les suena más interesante. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse, activen la campanita, es muy importante porque ya YouTube no notifica muchas veces. Los quiero mucho, chavos, los estimo y nos vemos en un nuevo video.